Y estás en el canal Elena Crochet. Bueno, hoy no, no vamos a tejer crochet, hoy vamos a tejer a dos agujas. Mi intención era sacar esta chaqueta, llevo bastante tiempo intentándolo a crochet, pero mmm, imposible no de sacar, sino de que quede igual o parecida. Se puede hacer a crochet, pero no tendría nada que ver. Y yo quería la, la original, lo más similar a la original. Entonces, vaya a ver. Para las que no sabéis dos agujas, bueno, por lo que os he comentado algunas en mensaje, nunca es tarde para aprender, porque además es súper sencillo. Si sabéis hacer crochet, seguro que vais a poder aprender a hacer dos agujas. Yo os comento que yo llevaba más de 10 años sin tocar la, las dos agujas y he sido capaz de, de sacar a vista, a ojo, como se suele decir, esta chaqueta de una imagen. Con lo cual, no os asustéis, que es muy fácil. Eh, Mira el vídeo de principio a fin y, y vais a daros cuenta que vos sois capaces, seguro, de hacerla. Vale, yo voy a ir dando indicaciones de cómo vamos a hacer esta chaqueta. Yo la tengo hecha prácticamente. Me, me he dejado la otra mitad para acabar con vosotros, para que veáis cómo es el montaje de la manga y demás. Pero daros cuenta que... Voy a echar una manga al lado, porque si no no me entra aquí en la cámara. Daros cuenta que vamos a tejer prácticamente lo que es en la espalda y los delanteros de una vez hasta que lleguemos a la parte de, la, de, la, de las cizas, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a la parte de la cizas, vamos a trabajar independiente un delantero, la espalda y el otro delantero. Y ya habríamos terminado con el cuerpo. Y una vez que terminemos de hacer el cuerpo, ya nos quedaría hacer dos mangas iguales, cocerle la parte de abajo y acoplarlas al hueco de la manga que vamos a dejar aquí. O sea, luego lo que haríamos sería coser nuestro hombro y añadir aquí la, la manga y ya está. Esto que veis aquí lo he tejido independiente, una tira aquí independiente, aquí no la tengo puesta, ¿veis? Para que me acabe así. Y bueno, en la imagen que os enseñé en las redes sociales, esto va con lentejuela. Podéis comprar lentejuela y con paciencia ponérsela. Yo no le voy a poner la lentejuela. Porque quiero que sea una chaqueta superponible y con la lentejuela igual no me la voy a poner tanto. Pero vamos, tener la opción de comprar una lentejuela y añadiéndole la, la lentejuela a aquí a esta parte de la, de, de la salapita. Esa pieza es muy fácil de hacer. Mirad, yo la tengo aquí hecha ya. Y son dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos tejidos del derecho y del revés, del derecho y del revés, una vuelta cada, cada vuelta, una del derecho, otra del revés, hasta tener una largura. Que nos venga bien, que yo os o os indicaré la cantidad de, de vueltas que he dado y los centímetros que yo he tejido. Luego la añadimos en el otro delantero y habríamos también acabado. Y estaría la chaqueta hecha. La chaqueta lleva tres puntadas. Empieza de abajo hacia arriba. La he tejido con hebra, con cinco hebras de este material, que ahora os diré también qué marca es la que yo he utilizado. Me coincidió que tenía. 10 madejas de este material. Mira, este color lo malo que tiene es que lo coge todo: las pelucillas, los pelos y todo. Eh, tenía como 10 madejas, pero claro, el grosor ya veis, muy fino. Solución: 5 hebras a la vez trabajada. Y ahora, esta puntada, esas 5 hebras, las he trabajado con esta puntada, con una aguja del número 12. Solo la que es la parte así que se ve más, más ancha. Está trabajada con la aguja del número 12 en la manga. He hecho igual esas vueltas primeras, las he trabajado con la aguja del número 12. Os diré la cantidad de vueltas, tanto para cuerpo como para la manga. He cambiado de aguja al número 9. He bajado tres números de aguja y también he cambiado la puntada, pero es muy similar a esta. Ya la veréis. Es súper fácil de hacer esto. Es ¿eh? súper fácil. Ya lo veréis con la misma cantidad de puntos que tengo aquí, bajándome de número de aguja y trabajando todos los puntos con la puntada que os diré. X vueltas. Y a continuación seguimos con la aguja del número 9 y ya terminaríamos la parte desde la ciza hacia el hombro. Ahí ya dividir, dividimos entre lo que es el delantero, espalda y el otro delantero. Tendremos que hacer primero un delantero, todos los puntos estarán en la aguja, trabajaremos eso nada más. Cuando terminemos de trabajar las vueltas necesarias cerraremos esos puntos, continuaríamos haciendo lo mismo con la espalda, cerraríamos esos puntos y continuaríamos. Con el resto de puntos que nos quedan en la aguja, que serían el otro delantero, trabajando el mismo largo hasta cerrarlo. Y esta puntada es derecho, revés, derecho, revés. Muy fácil. Se da la forma solo porque esta puntada queda como más amplia. Estaban cogiendo ya un poco aquí y esta ya, pues queda más plana. Entonces, se da una forma súper bonita. Y para la manga, igual. Nos va a quedar campanita aquí, se nos va a adaptar un poquito y luego ya para la parte de aquí, desde donde empezamos la ciza, digamos, vamos a ir disminuyendo hasta tener aquí solo cuatro puntos. Paso a paso os voy explicando todo, 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 y lo vais a entender a la perfección. Lo voy a hacer en una muestra más pequeñita para que lo podáis ver bien, porque se hace lo mismo en veinte puntos que en cincuenta, que en 100. O sea, es hacer lo mismo. La cantidad de puntos que tú necesites la tendrás que montar y a partir de ahí, con esos mismos puntos, todo el cuerpo. La manga igual, una cantidad de puntos que tendrás que montar y a partir de ahí, esos mismos puntos todo el cuerpo, hasta la ciza, donde disminuiremos? Que yo os explicaré cómo. Y poco más, que tú necesitas. Que tú quieres, prefieres, o te gustaría más hacerlo con una lana, pues ya sabes que tiene que ser un grosor. Como para una aguja el número. Mínimo del número 10 o el número 12. ¿Veis? Porque yo con las 5 hebras, mira qué grosor. Entonces. Si quieres, pues más fácil para ti, porque es verdad que con cinco hebras a veces se, se enreda. Pero vaya, si no, ya sabes que teniendo un material que tengas cantidad, porque un kilo se lleva, un kilo de lana se lleva perfectamente, pues te es la, la Rebeca, con las hebras que tú quieras, el grosor que tú quieras. Y por talla, pues también os doy indicaciones ahora. Este es el material con el que yo he trabajado la chaqueta, es de lanas de rayo, con bueno, aquí Florencia de Berto di Roma, es un 100% acrílico, 300 metros trae porque la verdad que es fina para agujas de 3,5 o 4. Por eso os digo que he puesto 5 hebras, Que trabajáis con una lanita que es del 5 o 6 por ejemplo, pues igual con 3 hebras tenéis bastante, o con una lanita como digo indicada para la aguja del número 12, que es con la que estamos trabajando. Pero no, no os limitéis por el material, porque con cualquier material se puede hacer. De hecho, yo voy a hacer otra, porque, claro, esta ha sido como un poco la muestra. No sabía si me iba a salir, entonces he cogido esta lanita, que me que si no me queda bien, pues como que me, me da menos coraje, ¿no? De, de haber desper, desperdiciado lana. Pero vaya, me haré una con una lanita con el grosor indicado y una lanita de más calidad. Bueno, yo voy a, voy a coger una lana que tengo de resto y voy a trabajar con vosotros una muestra y la voy a, lo vais a entender perfectamente con la muestra. Es la primera vez que grabo con dos agujas y a ver cómo me sale, ¿eh? porque no es lo mismo, la verdad, que a la hora de... No sé cómo, cómo voy a enfocar la cámara para que se vea bien, a ver si me sale y queda de manera que lo podáis visualizar. Vamos a montar los puntos. Dejo ahí un, una hebra larguita. Esa hebra larguita que dejo, la que, la que no va a la madeja, la monto encima, esto lo sabréis hacer, las que sabéis hacer puntos. Y cada una de tiene una forma de montar puntos. Yo la monto así. Y voy a sacar ahí ya el primer puntito. Montad los puntos como queráis montarlo, como tengáis costumbre de montarlo. Vale, yo es que siempre los he montado así. Tengo un punto. Voy a montar para hacer la muestra 24. Y ahora os explico por qué. Tienen que ser múltiplos de dos. Vale, entonces tenemos que tener puntos que sean múltiplos de dos que cada vez lo podamos dividir en tres partes y que sigan siendo múltiplo de dos. Con lo que, si monto 24, tendré, eh, voy a dividir de esta forma, 12 para la espalda, 6 para un delantero y 6 para otro delantero. En la chaqueta original he montado 64 puntos. Entonces, he dividido esos 64 en, entre dos primeros. 64 entre 2 entre me, me da 32, pues dejo 32 para la espalda. Y los otros 32 son 16 y 16 para cada delantero, para una talla SM. Para una talla ML, pues yo creo que, es que tampoco, no lo he calculado, ¿eh? pero mmm, yo creo que mmm, añadir 8 puntos a la espalda y 4 y 4 al delantero, y así vamos sumando a cada talla. 8. 8 más por una talla más, 4 y 4. Para la siguiente talla, una talla XL ya, pues serían 16 y luego 8, 8. ¿De acuerdo? Pero vaya, es montar los puntos y vosotros mediros a ver cómo os va. Aquí me deja poca hebra, así que voy a, a tener que volver a montar para, para tener los 24. Pero bueno, esta parte me la voy a saltar porque ya sabéis cómo montar puntos. Cuando tengamos nuestros puntos montados, ¿vale? voy a hacer aquí un pequeño dibujito para talla. M64 puntos. Vale, ya vais sumando, como os digo, oh, pues serían 8 y 8, 16 por talla. ¿Vale? Que son, que quieres una talla L, métele los 64, 16 puntos. Que quieres una talla XL, métele en vez de 16, 32 puntos. Y así vamos sumando. Espero que lo entendáis. Vale, tenemos 64 puntos montados en nuestra aguja, como acabo de hacer yo con la muestra. Vamos a tejer la espiga grande. Voy a poner aquí como así, como más grandecito. Una cantidad de vueltas que ahora os diré. Vale. Y vamos a continuar cuando tengamos esa cantidad de vueltas con la misma cantidad de puntos siempre, hasta llegar a la parte de la ciza. Voy a hacer aquí una curvita. Con, bueno, pues otra puntada muy similar, pero cambia un poco. Y vamos a cambiar a la aguja número 9. Aquí tenemos aguja número 12 y aquí tenemos aguja 9. Y luego ya todo el resto que vamos a hacer, pues vamos a trabajar estos puntos para un delantero. Vamos a hacer una pequeña ciza. Vamos a hacer aquí la espalda esta pieza y aquí vamos a hacer el otro delantero. con También con una cantidad de puntos, ¿vale? Hasta aquí va esta puntada. Y aquí, bueno, voy a hacer como, no sé cómo hacer para que veáis que es diferente. Han marcadito. Otra puntada que es la de una vuelta al derecho y una al revés, una al derecho y una al revés, y no tiene misterio ninguno. ¿Vale? Pues el resto se hará así. Entonces ya tendríamos hecho pues el cuerpo entero. Y luego ya aparte... Haremos las mangas y las uniremos. Más las dos piezas que van en la solapita. Bueno, pues vamos a empezar por esta parte. Voy a trabajar con la puntada que os voy a enseñar con una aguja del número 12 y en 64 puntos la puntada. Que os digo que nos queda como muy grande, como muy sueltecita. La primera vuelta de esa puntada es entera en punto revés. Sabéis que tenéis que tener los 64 puntos, en realidad se trabaja de puntada, se, se trabajaría en 62 porque uno al principio y uno al final son los puntos orilla, que siempre, siempre se trabajan de la misma manera. Cambiemos la puntada o no, esos puntos orilla se trabajan siempre igual. O sea, en esta primera vuelta no lo voy a tener en cuenta, no voy a trabajar el punto orilla, voy a hacer aquí toda la vuelta entera del revés, a excepción del último punto, que sí que lo voy a hacer orilla. Aquí esta primera vuelta, que nos cuesta un poquito más, porque igual si la montamos en una agujita un poquito más gorda, pues nos cuesta menos. Pero como la he montado en la misma, y como es la primera vez que grabo, como os digo, a dos agujas, pues me va a costar también un poco más. Ya me iré soltando ya la forma de grabar. Pero ahora mismo es mi primera vez que grabo haciendo puntos y me está costando, ¿eh? Porque, claro, tengo que tener la aguja en volanda y realmente yo me la meto debajo de los brazos. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. Lo importante es que sí os voy a poder mostrar qué puntada es. Aunque yo lo haga de manera más torpe ahora mismo, porque no, como os digo, cámara que, que tenga que tenerla cerquita y grabar a la vez y tener las agujas un poco aquí en volanda me va a costar un poquito, pero bueno igual es esta, sola, esta primera vuelta nada más espero vamos a completar esta primera vuelta en punto revés tenemos nuestra primera vuelta hecha que la hemos hecho toda entera del revés y ahora vamos a empezar con la, con la vuelta que vamos a repetir a partir de aquí 20 vueltas más vale esta parte que estamos haciendo son un total de 20 vueltas. Eh, no estoy segura. Un segundito y os lo confirmo porque no estoy segura ahora. Rectifico, son 40 vueltas. Es que se ve la espiga que vamos a ir formando, se forma cada dos vueltas. Entonces, yo cuento la espiga, me salen 20. Pero en realidad son 40 vueltas. Bueno, pues empezamos con la puntada, que como os digo, vamos a repetir durante 40 vueltas. Primer punto es punto de orilla, así que la sacamos. De esta forma nuestra hebra encima de la aguja, como si fuéramos a hacer de rebel, punto. Y sacamos. Y ahora sí que ya nos volvemos la, la hebra al derecho. Vamos a trabajar un derecho y un revés. Pero el derecho se trabaja aquí abajo. En vez de aquí arriba, aquí abajo. He puesto la hebra doble, que no os lo he dicho, porque quiero que quede más gordito y se vea mejor. Con la hebra, con mmm, una sola hebra de esta lana no se apreciaba bien. Y he desbaratado lo que había hecho. Y he vuelto a montar los puntos con hebra doble. ¿Veis una espiga aquí abajo? Ahí es donde hacemos el punto derecho. El punto revés se hace normal, arriba. El punto derecho, en vez de hacerlo aquí arriba, buscamos esa espiguita, ¿veis? Que está de la vuelta anterior. Y ahí hacemos. Por eso necesitamos dos vueltas para formar una espiga. Un punto revés un punto derecho aquí abajito un punto revés en el siguiente un punto derecho tejido aquí abajito revés derecho revés derecho pero la diferencia es que el derecho en vez de hacerlo aquí lo hacemos aquí en la vuelta anterior las siguientes vueltas se hacen igual y además más fácil que esta porque nos vamos encontrando los derechos derechos y los revés revés. Entonces no nos perdemos. Sabemos qué punto tenemos que hacer en cada punto. Y como todas las vueltas son iguales, pues nada, hacer 40 vueltas de esta puntada. Para una talla M, para una talla L, si quieres, en vez de hacer 40 vueltas, haces un poquito más. Pero, no sé, igual cuatro vueltas más, ya tienes un largo más... Un poquito mejor para esa talla, pero vaya, que más o menos también a tu gusto. Voy haciendo hasta llegar al punto de orilla, que igual que hemos tejido el primero de una forma, que siempre se hace de esa forma, el revés también se hace de esta. El, el revés quiere decir, la, la vuelta cuando te, lleguemos al final siempre se termina de esta forma. Ese punto que tenemos ahí último siempre se va a trabajar. En vez de aquí, es derecho, pero aquí, aquí detrás, siempre, en cada vuelta, sea vuelta al derecho o sea vuelta al revés, ¿vale? Hemos hecho una primera vuelta del patrón y vamos a hacer la siguiente igual. Este primer punto lo trabajamos de orilla, bajamos y aquí es donde hago el punto del derecho. El punto revés lo hago normal, el punto derecho aquí abajito. Si estoy trabajando con muchas hebras, como en mi caso yo hice 5, tened cuidado de no dejaros que entréis siempre en la mitad, que os metáis en medio de las hebras, ¿vale? Ahí, en el centro, justo. Mira qué fácil. Es. Mira qué sencillo es esta puntada, por eso digo que tampoco hace falta hacer una experta en punto. Porque esto es derecho y revés, la única diferencia es que cogemos el revés normal y el derecho, en vez de cogerlo aquí arriba, lo estamos cogiendo en la vuelta anterior. Pero no tiene más misterio. Trabajamos nuestros 64 puntos o los que hayamos montado, siempre igual, derecho a revés, donde hay un revés, un revés, donde hay un derecho, un derecho tejiéndolo aquí abajo, durante 40 vueltas, como os digo. Y además estamos haciendo todo el cuerpo a la vez. Delanteros y espaldas. No tenemos que hacer luego costuras, apenas. Estoy llegando al final. Y el último punto que es dorillo, lo trabajo aquí. Giramos. Y vamos a seguir haciendo la puntada igual. me Se ve perfectamente cuál es el derecho y cuál es el revés. Aquí no se destaca tanto como con las cinco hebras, porque la aguja es muy, muy gorda, pero es que lo veis mejor incluso y yo encuentro más fácil dónde tengo que entrar con la aguja para que lo podáis ver, que si lo hago, además con el tono marrón que no le iba a ver bien. Es así se aprecia que no es aquí, que es aquí. Y el revés normal. El derecho aquí. Yo creo que ya habéis cogido la puntada, ¿no? La puntada es muy, muy fácil. Entonces, voy a coger la manga que tengo hecha para, que, para enseñaros la puntada. Me he una manga aquí sin montar. Os la enseño mejor la manga. Un segundo que le acabo de dar a la cámara. A ver, la puntada es esta. ¿Veis? Aquí queda, claro, aquí queda mucho más en relieve, mucho más gordita porque son cinco hebras lo que he utilizado. Entonces, imaginaros, queda mucho más espojoso, queda más grande. Bueno, pues aquí eh, no nos hacemos caso de la cantidad de vueltas que da en la manga porque da menos, ya os diré cuando lleguemos a la manga, pero esto es lo que tienes que trabajar 40 vueltas. Cada espiga son dos vueltas, cada vez que se os forma una espiga equivale a dos vueltas. Entonces no os guiéis contando las espigas y si os guiáis contando las espigas cuando tengáis 20 espigas a un lado del derecho y del revés tengáis también 20, es que habéis terminado las 40 vueltas. Pues continúa con las 40 vueltas y os enseño la siguiente puntada. Aquí he tejido yo un trocito que lo que he hecho han sido 8 vueltas, vosotros tenéis que tener 40, pero para que veáis. Con 8 vueltas, a mí se me aprecian 1, 2, 3 y 4 espigas. Y el del otro lado, igual 1, 2, 3 y 4 espigas. Vale, vais contando si queréis 20 espigas y ya tenéis las 40 vueltas. Y ahora ya habríamos terminado la primera parte de abajo que va con la espiga grande. Dejamos la agujita del número 12. Vamos a ir a trabajando ya con la del 9. Voy a trabajar. Ahora del lado derecho, la primera vuelta con la del 9 y luego cuando vaya a hacer la vuelta la segunda vuelta, ya cojo también la del 9 y habré soltado esta, ¿vale? Pero ahora para pasar los puntos no hace falta pasarlos a una aguja, directamente los trabajamos desde aquí. Ahora mismo tengo una aguja del 9 y la del 12 que la tengo que ahora cuando acabe de, de hacer esta primera vuelta soltar y coger la otra del 9 para la otra puntada. La otra puntada, que sería A ver, que la veáis. Sería esta. No sé si así tan cerca, ¿se ve? Hemos hecho esta grande. Y queda más suertecita. Ahora vamos a hacer esta. Que ya es un punto inglés más clásico. El punto inglés de casi de toda la vida. La diferencia que vamos a hacer es que vamos a bajar a la aguja número 9. Y vamos a hacer el punto inglés. Las vueltas que tenemos que hacer en este punto. Son un total. De 16 vueltas, y ahora sí que se cuenta ya cada espiga equivale a una vuelta. O sea, cuando tengamos, tengamos ya las 16 espigas, son 16 vueltas las que tenemos que hacer en total. Empezamos con el punto de orillo, que este primer punto siempre se trabaja igual. Paso la hebra del derecho, y ahora ya trabajamos el derecho, del derecho arriba. Ya no nos tenemos que meter aquí abajo, arriba, derecho. Siguiente revés normal. Derecho arriba. Revés normal. La, antes lo cogíamos aquí. Pues ya nada, ya nos olvidamos de eso. Vamos trabajando arriba. Hacemos el punto derecho normal y el revés normal. con la aguja del número 9. Nuestro punto último lo hacemos de orillo. Ya se me ha quedado libre la aguja del 12, la tengo que dejar ya y a partir de ahora todo con la del 9. Ya todo el cuerpo va con la del 9. Vamos a repetir esta vuelta. Tenemos que tener un total, como os he dicho antes, de 16. Hago mi punto de orillo, que no sé por qué me ha quedado así. Vale, ya está. No, se me acaba de saltar un punto, ¿eh? Sí, me acaba de saltar un punto. Aquí en vivo y en directo. Recupero, un momento. Empiezo de nuevo. Vale, hacemos nuestro primer punto de orillo. Paso la hebra hacia el derecho y ya, un derecho. No se me había saltado a punto. Es ¿eh? que como quedaba una hebra muy, muy grande por pasar de la aguja gorda a esta, me daba la sensación, pero no se me había saltado a ningún punto. Vale, pues ya, derecho al revés, derecho al revés. A ver si soy capaz de quedarme un poquito más centrada aquí. Que lo podáis ver. Bien. Derecho. Revés. es que mmm, yo creo que ya mucha explicación, ¿verdad? Es trabajar uno derecho y uno revés con la aguja número 9, los 64 puntos que teníamos en la aguja, hasta tener un total de 16 vueltas con esta puntada. Cuando terminemos las 16 vueltas de esta puntada, vamos a, a trabajar ya independiente delantero, es, delantero y espalda. Y haremos un poquitín de ciza que va a ser... Nada, muy poquito, solo dos disminuciones. Ahora lo veréis. Entonces, pues no tiene mucha. No va a tener mucha complicación. Ya vaya a ver que voy a ser capaz de hacerlo. Incluso las que soy menos experta. O como yo, que llevo ya. Yo he hecho muchísimo punto, pero es que yo hacía ya como 10 años que no cogía las dos agujas. ¿eh? De hecho, me he tenido que comprar porque no las encontraba. Ahora no se aprecia la puntada porque solo he hecho dos vueltas. Pero vamos, voy a hacer un, como cuatro más para que veáis el escalón que se hace de este punto así más gordito al otro. Simplemente por haber cambiado de aguja y de puntada. Cuando tengamos las 16 vueltas de esta puntada, mirad, como ya se aprecia que de aquí queda más ancho, de aquí se van cogiendo un poquito. ¿Veis? y eso que con, como aquí hebra solo son dos hebritas, no se destaca tanto tanto como, como cuando lleva cinco hebras o una rana más gorda pero ya sí que se va apreciando que va quedando igual del derecho que del revés a partir de ahora ya la tercera puntada que sería la que va una vuelta del derecho y otra del revés que es esta que la tenemos del derecho del derecho y del revés se ve del revés vale pues esta de esa tenemos, es de la que tenemos que hacer un total de 28 vueltas pero nos vamos a partir en tres trozos El, las primeras dos vueltas las vamos a trabajar con todos los puntos quiere decir que vamos a hacer una vuelta de ahora del derecho y la siguiente vuelta del revés empezando con nuestro punto de orillo y ahora ya todos los puntos del derecho cogido de arriba normal todos los puntos del derecho y la segunda vuelta pues todos los puntos del revés así que ya habríamos hecho de esas 28 vueltas ya habríamos hecho dos con estas nos quedan 26 por hacer que son los que vamos a hacer pero en tres partes, voy a continuar trabajando ya el resto de la vuelta en punto de revés. Entonces, mira, ya he hecho aquí dos vueltas. Se aprecia perfectamente. Las dos vueltas, como quedan también más el punto, cambia. Y hace otro escalón ahí. Vale, pues aquí es donde yo cojo, como tengo 24. En mi caso, usted tenéis 64, tenéis que dividirlo en. 16 para un delantero, 16 para otro, y en el centro te quedan 32 puntos. Si has metido más puntos porque estás haciendo más talla, pues lo tienes que distribuir de manera que te quede eh, pues la cantidad que te quede en la espalda partida en dos en los, en los lados. Yo aquí, pues tengo que tener dos, como tengo 24, son 12, y luego 12 partido en dos son 6. 2, 4 y 6. Y son los que voy a trabajar ahora un tiempo para poder hacer la, la ciza aquí y el delantero, la espalda con 12 y 6 con, para el otro delantero. Pero ya os digo, ustedes vais distribuyendo vuestras partes con la cantidad de puntos que tengáis. En el caso de 64, como tenemos que tener 16 para un delantero, 32 para la espalda y 16 para el otro delantero. Mira, yo como estoy empezando aquí, esta es lo que estoy trabajando este trozo. La ciza la hago aquí solo. Cuando trabaje el centro, que es la espalda, la ciza la tendré que hacer aquí y aquí también, o sea, al principio y al final. Y cuando trabaje el otro delantero, solo la haré aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar haciendo la ciza aquí, que como digo, solo vamos a hacer dos dismin disminuciones en vuelta del derecho. O sea, ahora estamos en la vuelta al derecho. Después haremos la disminución. La primera, después del revés, no se hace disminución. Y luego, cuando volvemos al derecho, de nuevo volvemos a hacer una disminución. Y ya no hacemos más de disminución hasta que alcancemos el alto que queramos alcanzar. Vale. Si queréis, aquí nos podemos meter un poquito. Yo me he metido un poquito al final la. Las últimas dos, tres vueltas le echo aquí una disminución y aquí también para el cuello, pero es opcional si no, no hace falta, si no queréis, porque va a ser una cosa muy, muy sutil. Bueno, pues ahora voy a trabajar mis seis puntos. Vosotros tenéis que trabajar 16, pero los dos últimos los voy a tejer juntos para hacer la primera disminución. Aquí el primero lo trabajo de orillo, ya tengo uno, dos tres todo el derecho, pues estamos en el derecho. 4. Y el 5 y el 6. Van juntos. Vosotros, como tenéis 16, el 15 y el 16, van juntos. Y he hecho mi primera disminución. ¿Qué hago ahora? Ya esto, el resto de los puntos ahora me olvido de ellos. Giro. Porque solo voy a trabajar durante 28 vueltas. Bueno, durante 26, que son las que me faltan por hacer. Solo voy a trabajar este lado, de momento. Después tendré que cortar. Aquí se trabajan todos los puntos. El punto de orillo no se os olvide, que siempre se hace de esta forma, aunque estemos trabajando del revés. Aquí trabaja lo del derecho cogido por dentro. Y ya está. Doy la vuelta y voy a hacer una disminución más. Mi punto de orillo. Yo como tengo poquitos puntos, pues enseguida llego. A donde tengo la ciza, estos son mis últimos dos puntos. En los últimos dos puntos los trabajo juntos. Me olvido de los otros, giro. Y ya estoy en la vuelta del revés. Tengo que trabajar del revés. Todos los puntos y el de orillo lo hago de orilla Bueno, pues mira Aquí ya he hecho las dos que tenía, más cuatro más. Ahora mismo están hechas ya. De las 28. Hemos hecho seis vueltas más. De las 28, 6. Me quedarían 22 vueltas. Que tengo que trabajar ahora en resto todo el tiempo. Todos estos puntos, los que me quedan, a vosotros quedan de 16. Habéis hecho dos minucios, nos quedan 14 puntos. Pues lo trabajamos ya. La vuelta al derecho. Todos los puntos del derecho. Aquí, como ya no tengo que hacer disminución, hago el punto de orillo. La vuelta del revés. Siempre nos olvidamos del resto de los puntos porque ahora mismo solo estamos trabajando el delantero. La vuelta del revés, primer punto de orillo y el resto de puntos, perdón, como estamos del revés, pues del revés. Mi punto de orillo. Siempre al principio y al final. Se empieza de esta forma. Bueno, pues imaginaros que yo ya he tejido aquí los ve las 28 vueltas. Mm, que queremos hacer un poquito aquí de es que no quiero complicar mucho. Entonces, como tampoco es, que, es una cosa muy sutil lo que he hecho, yo no lo voy a hacer con vosotros. La que sea hay un poquito más avanzada, pues nada, yo mm, para darle un poquito de forma a la parte de arriba, antes de terminar las 28 vueltas. Me he quedado cuatro vueltas antes para poder hacer eh, dos disminuciones nada más. Dos disminuciones. ¿Cómo hacemos las disminuciones aquí cuando son al principio? Paso el punto de orillo, hago el punto del derecho y aquí haría la disminución así. ¿Vale? Pero que, que no os preocupéis por eso. Que si queréis hacerlo, lo hacéis, pero que tampoco se le da tanta forma porque solo he hecho dos, así que tampoco hace falta que lo hagáis. Vale, yo ahora ya cuando haya completado eso, lo que voy a hacer, esperaros, esperaros que aquí le he puesto al revés, es cerrar ya esos puntos. Paso el punto de orillo y hago el punto que continúa al derecho. Cierro el siguiente al derecho con el de atrás. Cierro siguiente con el de atrás. Pero perdona. Porque el siguiente, aunque sea así, se hace de orillo, ¿vale? Porque nos queda mejor la terminación. Y cierro. He terminado. Así que voy a cortar aquí la hebra. Y para que no se nos vaya. Tengo aquí la hebra. La pasamos por ahí. Y hacemos el nudito. Yo tengo ya un delantero terminado. Tengo que seguir con la espalda. No tengo aquí lana. Pues nada, lo tenemos que añadir. Tenemos que añadir la lana. Cogemos nuestra lana, un segundito. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a añadir la lana podemos añadir aquí abajo ah, imaginaros que yo aquí he hecho dos nudos vale ahí he hecho uno nada más pero imaginaros que he hecho dos como empezamos pues tenemos que empezar y empezamos en resto porque teníamos la, el delantero y hacíamos dentro el, la disminución para hacer la ciza. Pero aquí es que ya directamente tenemos, nos encontramos que tenemos que hacer la ciza. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y me dejo 6 para el otro. Aquí tengo que trabajar. Estos dos tengo que convertirlos en uno porque tengo que hacer una disminución. Trabajo todo lo, todo lo demás y cuando llegue al último. Que me voy a poner un marcador. Nos ponemos un marcador para saber 2, 4 y 6, que esos no los puedo tocar, que mi último punto es este. Entonces yo me engancho aquí en ese punto que pertenece al otro, al otro lado, que sé que ahí no puedo tocar. Tengo 2, 4, 6. Vosotros tenéis 16. Cógete ahí para que sepas que ahí no. Estos dos se, se hacen ciza y estos dos también. El resto se trabajan del derecho. Yo he añadido aquí la lana. Y empiezo haciendo esos dos puntos para hacer la primera disminución. Y el resto de los puntos hasta a llegar a los dos últimos. Perdona, porque esos dos juntos no. Vamos a hacer las disminuciones cuando empecemos. Perdona, porque es mejor hacerlo como voy a indicar ahora. Mira, 2, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vale, tengo mis puntos, lo voy a poner del derecho. Cuando hagamos la disminución al principio, es mejor hacerla así: tejes el punto, tejes el punto siguiente y monta Lo de dos puntos juntos es mejor cuando se hacen al final. Vale, ya he hecho ahí mi primera disminución. Y ya la vuelta entera es al derecho hasta los dos últimos. Que tendréis que tener pues 32 puntos. Yo tengo 12. Ya ha llegado, veis, aquí ya tengo mi marcador, eso no lo puedo tocar. Hago la disminución al final cogiendo los dos puntos juntos. Me olvido de esos puntos de momento y me voy para atrás, de vuelta, toda entera revés. Aquí no hay que hacer, en el revés no se hace disminución ni nada. Entonces aquí trabajo todo el revés. Este punto lo voy a hacer de orillo. Y ahora, la siguiente disminución eran dos. ¿Os acordáis? Solo hacemos dos. Voy a hacer la segunda, que ya es la última. Y ya el resto de los puntos que los trabajaremos. Todo en resto. Paso el punto de orillo, hago el punto al derecho y cierro ese primer punto. El resto de los puntos derecho. Hasta llegar a los dos últimos. Estoy en los dos últimos y los trabajo juntos. Vuelvo a trabajar del revés el resto de los puntos que me quedan. Paso ese y voy a trabajar el resto del revés. Entonces hemos hecho dos, disminución, dos disminuciones a un lado, dos a otro, hemos disminuido en total. 4 eh, puntos de los 32 nos van a quedar 28 y los 28 puntos los vamos a trabajar ya en recto todas las vueltas que nos hacen falta hasta completar perdón, que este primero que es de orillo paso hasta completar que tenemos las 26 vueltas hechas eran 28, pero acordaros que hicimos dos primero con todo. Pues las 26 vueltas que nos faltan, tenemos dos con las disminuciones, que son cuatro en realidad porque hemos hecho derecho y revés. Pues hacer los cálculos para que el total de vueltas tejidas de que, desde que empezamos hasta que terminamos son 28 vueltas. Aquí yo he seguido tejiendo, voy a hacer una vuelta más y cierro los puntos. Y os imagináis que hemos tejido ya la misma cantidad de, o sea, las 28 vueltas. ¿Vale? Pues no te, es que imaginaros si tuviera que hacer el abrigo completo y grabarlo entero. Imaginaros. No es que haya tardado mucho, pero se tarda unos días. ¿Vale? Aquí ya. Imaginaros que ya hemos terminado. Entonces yo ya lo que hago es cerrar todos esos puntos. como hemos hecho antes. Y el último que se teje de orillo. He cerrado el último. Vamos a cortar otra vez y pasar la hebra por ahí. Ya tenemos la espalda. Aquí se ve muy ridícula porque, claro, monta muy poco punto. Y ya me queda el otro delantero. Bueno, pues ya he hecho lo mismo, he añadido ahí la hebra de nuevo de lana porque no tenía ahí puesto lana y empezamos. Empezamos con aquí ya tenemos que empezar con la disminución porque estamos dentro y estamos en la ciza. Aquí ya es nuestro delantero, que, la parte de delante, ahí está nuestra solapa. Aquí estamos en, tenemos que empezar haciendo la primera disminución que como nos pilla al principio no lo vamos a tejer juntos, vamos a tejer el punto. El otro punto y lo vamos a sacar. Y el resto de puntos se tejen del derecho. El último punto de orilla. La vuelta del revés la trabajamos todos los puntos que nos encontramos. Del revés. Todo de revés menos el último que siempre es de orillo. Vuelvo de nuevo y tengo que hacer mi segunda disminución que solo son dos. Y como estamos, como se hace al principio, vamos a coger el de orillo. Voy a pasar, antes lo tejí porque estaba enganchando la lana, entonces preferí hacerlo. Vale, pero ya después este se hace pasándolo de orillo y cerrando. Ya he hecho las disminuciones que necesitaba hacer. Ya no hago más. Y trabajo el resto de las vueltas por el derecho y por el revés. Lo que me vaya tocando de hacer. Ahora me toca del derecho. Del revés, perdón. Pues los trabajo todos los puntos de revés. Siempre el último de orillo. Giro. Paso el de orillo. Hago el resto del derecho y del revés voy a completar esta vuelta porque quiero cerrar ya esto que me queden más o menos todos de la misma altura para poderos explicar después cómo cerrar los hombros cómo añadir las mangas porque yo creo que aquí en esta pieza más pequeña lo vaya a ver mejor que si lo hago con el con el original que encima es el marrón, que no se ve igual de bien. Y ya está, bueno, imagínate, yo ya he terminado, he completado las 28 vueltas en total. Empiezo a cerrar ya los puntos que, que tengo. Que vosotros tendréis 14. Si estáis haciendo la talla M, he cerrado todos los puntos. Ya cortamos de nuevo. Y pasamos por aquí la hebra. Bueno, pues ya está terminado. Este es de muñeca, pero mmm, esta es la explicación, ¿vale? Este es muy pequeñito y no se, no se ve bien. No se ve el efecto real, pero este es el resultado de, de la chaqueta, del cuerpo entero. Ahora. Uniremos nuestro hombro aquí. Yo no he dejado espacio para el cuello. Sí que he dejado, porque yo he hecho, como os he dicho antes, dos o tres, he hecho en realidad tres disminuciones en esta parte. ¿Vale? Así que si queréis hacerla, porque es verdad que he dejado, yo he dejado ese espacio porque he hecho la disminución. Casi mejor que la hagáis al final, ¿eh? ¿Ven? Ya tenemos nuestra chaquetita. Ya nos faltaría hacerle aquí lo, de lo que va adelante, Las dos tiritas que van en punto del derecho y de revés. Que luego se las vamos a cocer aquí. Hacerle las manguitas y ponérselas. Mira qué educada. Súper chulo. Bueno, pues nada, mira. Como no he hecho con vosotros las disminuciones, ya sabéis que tenéis que hacer igual que hemos hecho las disminuciones aquí. Pues aquí. Cuando nos queden por terminar, si queréis hacer más pronunciada la solapa y queréis hacer cuatro disminuciones, tenéis que tener en cuenta que son eh, la vuelta número 20 para que en la, en la, cuando llegas a la 28 hayas hecho las cuatro disminuciones. ¿Me explico? La vuelta número 20, pues la 21, quitas un punto aquí, continúa, vuelve a hacer la 22 de la, del revés. La 23, vuelve a hacer una disminución. Así, ¿vale? La 24, tiras para acá a la, al revés. La 25 hace una disminución, la 26 al revés, la 27 disminución y ya la 28 es la última. Y luego ya la 29, digamos, es donde cierra. Y habréis hecho cuatro disminuciones. Yo he hecho tres, ¿vale? Pero bueno, si queréis, podéis hacer, porque yo creo que me he quedado corta con tres, podéis hacer cuatro o tres. Aquí no tenemos que hacer nada arriba, aquí, aquí no van disminuciones, solo se hace aquí y aquí. Cuando lleguéis a esta parte, que esto también es un delantero, en vez de empezar haciendo la disminución en la vuelta número 20, igual que aquí, pero la vais a hacer al final. Estáis trabajando todos los puntos y los dos últimos los cogéis juntos. Volvéis de revés. Trabajáis todos los puntos y los dos últimos los cogéis juntos. ¿Vale? Así hasta tener las cuatro disminuciones. Que se hacen en ocho vueltas porque la del revés no cuenta, no se hace disminución. Y os voy a dejar para una segunda parte el resto. En la segunda parte vamos a trabajar la manga. Las mangas, vamos a cerrar el hombro, vamos a añadir la manga y vamos a trabajar el delantero y añadirle el delantero. Y habríamos terminado de hacer la chaqueta. La manga se teje igual con estas tres puntadas. Empezaremos haciendo una cantidad de vuelta que os diré y os diré qué cantidad de, de puntos he montado. Yo para mi manga he montado 30 puntos. Vale, os recomiendo esa, esa cantidad de puntos para una talla M, SM, para una talla. L mmm, cuatro puntos más para una talla XL, eh, ocho puntos más. Vale, y entonces con los 30 puntos, yo he trabajado una cantidad de vueltas que os diré en la primera puntada, otra cantidad de vueltas en la segunda puntada en, y una cantidad de vueltas en la tercera puntada. Pero desde la tercera puntada, haciendo las dos primeras sin disminución, ya empezaremos a hacer la disminución de la manga, que es súper fácil porque la manga sí que es verdad que no tenemos que estar contando. Voy a hacer dos disminuciones o tres o cuatro, no vamos a hacerlas todas. Ok, vamos a trabajar los 30 puntos. Esta puntada, las vueltas que yo he dado, voy a contar las espigas y os lo digo ya. Por si queréis adelantaros a mi grabación: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son 24 vueltas, porque ya sabéis que contamos aquí una espiga por dos vueltas. 24 vueltas de la primera puntada con los 30 puntos. Con los 30 puntos cambiamos de aguja a la del número 9, porque esta está trabajada con el 8, y los 30 puntos. Y trabajamos. Aquí se cuentan todas las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14. 14 con la segunda puntada. Con la tercera puntada, que es punto del derecho, punto del revés. Hacemos unas dos, dos primeras vueltas con todos los puntos, con los 30. Aquí se me sale una, una hebrita. Como ve algo, lo tengo que meter para adentro. Trabajamos las dos primeras vueltas. Una del derecho y una del revés. Y a partir de ahí. Una disminución al principio y una disminución al revés. Al, al final, perdón. Trabajamos del revés todos los puntos. Una disminución al principio y otra al final. Del derecho. Trabajamos del revés todos los puntos. Una disminución siempre al derecho y al revés en los derechos. Y trabajar todos los puntos que te queden del revés. ¿Vale? Así como tenemos que trabajar 28 vueltas, las dos primeras no cuentan, son 26. 26 vueltas las que nos quedan por tejer. Y estamos haciendo disminuciones solo. En las vueltas del derecho, o sea que cada dos vueltas, digamos, hacemos una disminución a un lado y a otro. Quitamos dos puntos en cada, cada dos vueltas. Pues nos van a quedar al final, cuando hayamos completado la 26 vueltas que nos faltan, nos van a quedar al final cuatro puntos. Y esos cuatro puntos los vamos a cerrar. Y ya hemos terminado la manga, ya solo nos falta. Después nos faltaría unir la manga desde. Las dos vueltas del derecho, que no hemos hecho disminución, hacia abajo, hacia el puño, eso va unido todo del revés. Y este hueco que nos queda de manga es lo que vamos a añadir dos, vamos a acoplar en, en el cuerpo, también del revés lo vamos a unir, coser. Todo eso lo voy a explicar en la segunda parte, porque si no este vídeo ya se me hace súper largo. Pero como sé que me estaréis viendo alguna que ya vais más avanzada, que sabéis más incluso que yo, seguro, pues con esta explicación sois capaces, yo creo, de hacer la manga. De todas formas, como os comento, para las que no sepáis tanto, yo voy a dar explicación paso por paso, vuelta por vuelta, que he utilizado para hacer la manga. Y la vamos a añadir y vamos a terminar de hacer eh, la chaquetita en el siguiente tutorial. Así que espero que estés atenta al segundo.